Mine. Yo, yo, yo. Yo. Listen, wow. look. I don't take no fucking Percocets, Malik Percocets, no ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess, no dirty spray, but bitch, I got that. Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal. Aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy quería hablaros de, bueno, primero de todo, que veis mi nuevo setup. Espero que, que os guste. Lo hemos organizado aquí en, en mi salón y es donde tengo intención de grabar todos los vídeos en parado, ya que, bueno, antes estábamos grabando en el exterior, en el jardín. Eh, estamos ya en octubre, el tiempo empieza a fastidiarse, así que seguramente empecemos a grabar aquí, ya que es mi lugar de trabajo y un, un sitio un poquito ya más profesional. Pues, no, vamos subiendo el nivel. Por otro lado, que era algo que me estáis pidiendo desde hace mucho tiempo, por fin me compré un micropetaca, lo veis aquí, ¿vale? Así que, que bueno, que ahora sí que es cierto que en el interior el audio debería ser bastante mejor, pero bueno, ya lo tenemos, y vamos poquito a poco eh, sacando cosas nuevas y haciendo las cosas mejor, chicos. Entonces, en el vídeo de hoy lo que quiero hablaros es realmente de los protocolos de puesta a punto. Realmente vamos a hablar qué es un protocolo de, de, de puesta a punto, cuándo está justificado hacerlo, eh, en qué consiste un protocolo de puesta a punto, eh, es, eh, cosas a tener en cuenta a la hora de hacer un protocolo, un poquito ese tipo de tema, porque es una pregunta que me soléis hacer mucho, eh, sobre todo gente pues, más novela gente que no sabe de qué va, entonces me gustaría más o menos explicarlo a, a rasgos generales. Por otro lado, recordaros que este vídeo irá de la mano con otro vídeo del Patreon, eh, aquí vamos a trabajar lo que es toda la parte de la puesta a punto pero en el Patreon vamos a hacer un ejercicio práctico de un trabajo de puesta a punto para que podáis valorarlo. Entonces, si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas en eh, patreon.com slash VIP. Lo tenéis por aquí abajo, chicos. Lo ponéis, le echáis un ojito y si queréis, os registráis. Entonces, el eje del vídeo. ¿Qué es una puesta a punto? ¿Qué es un protocolo de puesta a punto? Un protocolo de puesta a punto realmente es, es una estrategia nutricional, un recurso, en el cual generalmente eh, vienen dos cosas de la mano. Primero, viene una descarga de carbohidratos acompañada de una carga de carbohidratos a posteriori y de manera paralela se busca que el atleta se deshidrate. Por lo tanto, se está controlando el balance de sales, de electrolitos y el balance de líquidos. Eso es una apuesta a punto realmente. ¿vale? En definitiva, es lo que hacen, por ejemplo, los competidores cuando van a competir. Entonces, ¿en qué casos se está justificado hacer una apuesta a punto? Principalmente, a mí, los que primeros que me vienen a cabo, daros cuenta que una puesta a puntos es un proceso en el cual es un proceso bastante agresivo, descarga, seguido carga, un protocolo de diuresis que el atleta realmente se está deshidratando durante uno o dos días, no es lo ideal para el cuerpo, entonces no es algo de lo que puedas eh, abusar. Por otro lado, daros cuenta que el resultado va a ser un cuerpo totalmente, totalmente ficticio, un cuerpo que vale para el día, para las horas, mientras esté deshidratado y luego el aspecto no es el mismo. Aparte de que es importante que el atleta en sí tenga una condición muy, muy muy buena antes de orientar ese proceso, porque si tienes una capa de grasa que te va a borrar de igual que hagas puesta a punto, que no hagas puesta a punto, el físico no se va a ver bien. La condición del atleta ha de ser muy buena y de ahí puede plantearse hacer una puesta a punto. Entonces, ¿en qué casos está justificado hacer una puesta a punto? Principalmente se me ocurren eh, competiciones, eh, culturismo, men class physique, classic bikini todo esto. Eh, 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 hacemos puestas a punto. Nivel amateur, nivel profesional, siempre se hace una peak week, que se suele llamar, o sesiones de fotos. Realmente no se me ocurre absolutamente ningún otro escenario para hacer una puesta a punto. Eh, Habréis oído muchos colegas o lo que sea que, que hay, hay gente que las hace para irse al matiné, para irse a no sé dónde, pero bueno, a mí la verdad, si en un sitio que me esté pegando el sol, donde hay alcohol, que te va a inhibir la antidiurética y encima estás deshidratado, me parece. Martirio y un riesgo. Entonces, justificado en una sesión de fotos, principalmente un, un evento puntual eh, colocado y definido perfectamente el tiempo en el cual el sábado a las 5 tengo que estar o un evento en el cual el sábado a las 5 salgo a competir, evento de culturismo y fitness. ¿vale? También es cierto que es una técnica que se utiliza mucho para dar el peso en deportes donde hay que dar un peso, por ejemplo, deportes de contacto. Entonces, ¿Cómo se planea una puesta a punto? Una puesta a punto, primero, lo, lo primero que hay que tener en cuenta es lo que os he dicho con anterioridad: es que la condición del atleta sea lo suficientemente buena, que el atleta esté ya con un nivel de grasa. Cuando estamos hablando de una puesta a punto de cara a realizar unas fotos o de cara a, por ejemplo, eh, una competición de culturismo, fitness o lo que sea. Entonces, lo primero que ha de ser es que la condición de ese atleta ha de ser muy buena. El atleta tiene que llevar el trabajo perfectamente hecho. Entonces, es importantísimo que el atleta tenga una muy buena condición a nivel físico, que su nivel de grasa sea muy reducido para que de esta manera el proceso de diuresis eh, y el proceso de puesta a punto sea, sea efectivo. Porque, como os digo, si no, realmente es que no se va a ver absolutamente nada. Por otro lado, hay que organizar muy bien el horizonte temporal y el atleta que tenemos delante. Hay que saber qué atleta está delante, cómo va a responder. Hay atletas que que Descargan con 300 carbogramos netos, hay atletas que descargan 400 carbogramos netos, hay atletas que descargan a 100 y hay atletas que descargan a 0. Hay atletas que, vive, que beben muchísimo agua en la descarga, hay atletas que cargan con agua, con 3 litros al día, yo cargo con agua, cargo con sal, hay gente que la restringe más, hay gente que incluso la corta, eso yo no entraría en, en tema de cortar agua o cortar sodio, pero bueno, hay gente que lo hace. vale Pero se trata de restringir más o menos, por lo tanto, hay que saber qué atleta se tiene delante e individualizarlo. individualizarlo. Y, sobre todo, coger un, un horizonte temporal suficiente, me refiero, que trabajar con margen, como siempre digo. Hay que trabajar con margen, que el atleta vaya sin ningún tipo de prisa al objetivo y, generalmente, las puestas a punto se coge un horizonte temporal de entre 10, 7 y 5 días para realizarlo. Lo habitual es una semana, 7 días antes, pero hay puestas a punto de 10, de 5, variaciones, que va a depender, sobre todo, en función del objetivo, de la planificación previa que traiga las semanas previas al atleta y, por supuesto, el atleta en sí. En estos procesos, en los procesos de, de puesta a punto, eh, procesos donde hay descargas, cargas, donde el treta ya va muy al límite, con una condición muy buena, donde hay una diuresis que se deshidrata. Es un proceso donde la parte del mindset hay que tener muy en cuenta. Me refiero, eh, muy en cuenta porque hay que tener en cuenta cómo viene esa persona que va a hacer ese protocolo de descarga y carga o ese protocolo de diuresis o ese protocolo de puesta a punto en general. Realmente es una persona que seguramente venga de un proceso largo, un proceso largo de dieta, eh, reduciendo cal calorías continuamente o manteniendo ese déficit calórico durante un tiempo, además de ello sometido a un estrés de entrenamiento, ejercicio cardiovascular. Todo lo necesario para llegar a ese punto, a ese punto lo suficientemente bueno para, para poder orientar una, un, un protocolo de puesta a punto. Entonces hay que tener en cuenta que generalmente los atletas en ese punto eh, lo más habitual es que estén mentalmente débiles, que no se vean en el espejo, que siempre se vean mal. Y daros cuenta que en un protocolo puesto a punto, cuando ya el físico es, es muy bueno en cuanto a grado de condición, ese físico cambia por días. ¿vale? Y en función de cómo se controle el, el balance de sales, electrolitos, el, los fluidos, el cuerpo fluctúa mucho tanto a nivel de acumular peso durante la, la descarga, que es muy habitual, sí, acumular peso durante la descarga y perder el peso durante la carga, que es lo habitual, debido sobre todo, independientemente de que se coma o no se coma más carbohidratos, al propio proceso de diuresis que se da. Entonces, este es el eje del vídeo. ¿En qué consiste o cómo se realiza? La planificación cuenta de dos partes, como os digo. La primera de ellas es el protocolo de descarga y carga. Generalmente vamos a por un estándar de 7 días, en lo cual de esos 7 días se dedican 4, 3, 5, entre 3 y 5 días se dedican a la parte de la descarga. Nosotros vamos a, a dedicar en este ejemplo 5 días. Por ejemplo, 5 días se dedican a la descarga y una segunda parte se dedica a la carga. La descarga puede ser progresiva, puede ser lineal, puede ser infinidad de cosas. Una progresiva que el día 1 se coman 300 carburamos netos, el día 2, 200, el día 3, 100 y luego se reduzca a 0. Puede ser lineal, 300 todos los días, 0 todos los días. 100.000 maneras de descargar, pero en definitiva siempre hay una descarga y a posteriori iba acompañado de una carga, que serían los 2-3 días restantes, un protocolo de carga donde, el propio nombre indica, se van incrementando generalmente los carbohidratos. Estamos hablando de un protocolo de descarga. Un atleta puede descargar con 200 carbogramos netos, puede estar cargando los dos días de carga cada día con 800 carbogramos netos, más o menos. 800 carbogramos netos, eh, bueno, realmente eso una una atleta un poquito grande, pero bueno, 600 sí lo hace cualquiera, ¿vale? Eso serían unas, unas 7-8 comidas de 100 gramos de arroz, para que os hagáis a la idea. Eh, no, es na, no es nada del otro mundo. Entonces, la descarga generalmente es un proceso en el cual se van suprimiendo los carbohidratos completamente, dejando únicamente proteínas, grasas y fuentes fibrosas de carbohidratos, por un lado, y la fase de carga se suele reducir la proteína, los vegetales los evitamos por completo y se añaden más carbohidratos. De manera paralela viene el control de, del balance de sales, electrolitos y fluidos, por supuesto. En el primer caso, en la parte de la descarga, se orienta una fase de carga de agua, para que me entendéis, y carga de sodio, generalmente eh, utilizando más cantidad de sodio de la cuenta, donde se puede ir incrementando más de lo mismo de manera lineal o se puede ir incrementando de manera progresiva. Eh, aparte de ello, va acompañado generalmente de un aumento en la ingesta de líquidos o simplemente, a ver, es, rizan mucho en rizo, pero hay, hay protocolos en los cuales se aumenta ligeramente la ingesta en líquidos y hay protocolos en los cuales se mantiene totalmente lineal esa ingesta en líquidos. Depende del atleta, pero la fase de descarga va de acompañada es de ese aumento en cuanto a balance de sodio y líquido, aparte de, como os digo, un propio proceso de descarga. Y la fase de carga, donde ya se está metiendo toda la parte de los carbohidratos, donde se limita la proteína, se limita carbohidratos fibrosos. Las grasas, depende del atleta, se pueden utilizar o no, eh, pero un mínimo siempre se van a utilizar y sobre todo en la fase final es muy interesante. En ese punto generalmente es, es el punto más delicado, la fase de carga, que es donde realmente se empiezan a restringir las cosas. Ojito, no estoy diciendo cortar, yo no recomiendo en ningún caso cortar ni agua ni cortar sodio, me parece hacer el tonto realmente. Pero sí que es un, es un momento donde realmente se suele restringir el agua. Si un atleta, por ejemplo, como yo, de mi tamaño, viene viviendo 7 litros los últimos días de la descarga, puede tener restringido el agua a 3 litros, 3 litros y medio el primer día, más el agua del arroz. Si te estás comiendo 600, 700 gramos de arroz, hay agua ahí, ¿vale? Entonces, más o menos, veis por dónde os digo. Y generalmente el segundo día incluso se puede restringir un poquito más del agua. Por otro lado, también el balance de sales y electrolitos, el balance de sodio, generalmente se ve restringido. Eh, pues bueno, si estabas utilizando antes X gramos de sal o lo que solías utilizar, eh, más un gramo o más medio gramo, o más lo que sea, generalmente la segunda parte se suele restringir un poquito limitando más el sodio, creando al final, eh, reduciendo lo que es la parte del balance de líquidos y reduciendo lo, lo que es la parte del balance de sodio. ¿Cuál es el resultado de este proceso? Eh, ahí va a haber peso que está perdiendo, pero por otro lado estamos metiendo más agua en la cuenta, más sodio en la cuenta, por lo tanto, prácticamente es lo comido por lo servido. Puede incrementar el peso, mantenerse en función de la dieta, pero generalmente cuando empieza la fase de carga, cuando el protocolo está realmente bien hecho, la diuresis puede más que la propia carga que se hace, porque al final son 600 gramos netos. 600 gramos de, cargo, de carbohidratos netos el resto que va acompañado es agua y estamos es un protocolo de diuresis. Aparte, en ese protocolo de diuresis, generalmente se hacen diuresis osmóticas o diuresis naturales o la diuresis que el atleta o su preparador considere para eh, extraer el máximo de agua. Hay diuresis hechas a bases de vitamina C, de vitamina B. Hay infinidad de protocolos, hay diuréticos de ASA, que bueno, ya son temas muy, muy delicados que mejor no tocar. Eh, pero bueno, hay infinidad de protocolos para sacar ese agua. Entonces el resultado es un físico, generalmente, una vez finalizado todo el proceso, unos dos kilos por debajo del peso donde inició la descarga, poco se que esa idea, diuresis bien hechas, donde se ha deshidratado bien, kilo y medio, dos kilos, fácilmente es el, el resultado del, del peso final, eh, los hay que más, los hay que menos, y, por supuesto, un físico muchísimo más pegado, muchísimo más eh, definido, con una piel muchísimo más fina, pero no olvidemos que un físico deshidratado, un físico débil, un físico donde realmente hay más riesgo de lesión, un físico donde realmente, coño, no estás bien deshidratado, es así de sencillo, ¿vale? Entonces es un físico ficticio, un físico para eh, un momento colocado en el tiempo muy definido, ¿vale? Sábado a las 7 o cuando sea que tienes el evento, que tienes las fotos. Y esa es la realidad de un protocolo de puesta a punto, chicos. Así que nada, este es el vídeo que os quería traer hoy. Espero que hayan quedado un poquito claros los conceptos. Os recuerdo que los que queréis saber más sobre esto y queréis ver conmigo un protocolo eh, práctico, os dejo aquí en mi Patreon, patreon.com/slash VIP. Ahí vamos a tener un ejemplo práctico que os lo subiré de manera paralela con este vídeo, chicos. Así que nada, no olvidéis dejar like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima.